Pues muy buenas tardes, hola a todos y muchísimas gracias por venir en esta charla de cierre de la LITCO Madrid 2021 para Feria del Libro de Madrid. Os agradecemos muchísimo, esto no era tan tarde, sabemos que a las 8 de la tarde no es una hora precisamente fácil para estar aún en la feria, sobre todo teniendo que aguantar las cosas, entonces agradeceros mucho, mucho, mucho que estéis aquí con nosotros, aunque por supuesto no es nada difícil que estéis teniendo en cuenta las tres pedazo ponentes que tenemos para el cierre de esta edición, que son nada más y nada menos que Alba Quintas, autora de La memoria del errante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alba. Carolina Casado, autora de Ayer, Nosotros Hoy. También fuertísimo aplauso para ella. Y Sonia Lerón es autora de Euforia. También un fuertísimo aplauso para ella. No se nos ocurrió absolutamente a nadie mejor para hablar de un tema con tanta enjundia como puede ser que el hecho de que la literatura juvenil a veces toca temas muy profundos, muy conflictivos, muy complicados, como pueden ser los que vamos a hablar hoy de ellos. Pero antes de ponernos a hablar de los temas que trata la literatura juvenil, vamos a hablar un poco de literatura juvenil como género. Entonces, voy a haceros unas preguntas un poco guiadas al principio, pero al final vamos a acabar yendo todos en turnos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, por ejemplo, quiero que intervengáis todas, pero la palabra juvenil tiene muchísimas connotaciones y el público juvenil no es lo mismo para los que conocemos el nicho como para los de fuera. Exactamente vosotras, ¿quién pensáis que es el público de literatura juvenil? Pongo muchas comillas aquí. Por ejemplo, Alba. Todo el mundo, honestamente. O sea, yo creo que ahora mismo ya empieza a ser un poco estúpido pensar que se divide el género o cómo se puede definir. Incluso por tema de la edad de los protagonistas, ya empieza a ser realmente eso, pues un género que es muy amplio, que está mutando todo el rato sobre sí mismo, que en las librerías te vas a encontrar a gente de todas las edades comprando literatura juvenil. De hecho, ahora mismo en mercado, la media de la literatura juvenil o la young adult, según quieras decir, está muy, muy elevada para lo que realmente se pensaría que es la juvenil, porque está en 20 y pico. Entonces, ya empieza a tener, que es lo bonito del género cuando se supera a sí mismo, y en este país ya empieza a tener el suficiente recorrido como para realmente estar en esa fase un poco de, pues, de estar creando cosas nuevas y cosas que en un principio no se asociaba a una literatura juvenil, que a lo mejor estaba más asociada pues a la prescripción en colegios, a otras historias, pero ya eso lo hemos dejado muy, muy de lado hace tiempo. Carolina. Yo es que cada día cuando me levanto al final voy pensando una cosa distinta, porque no sé, son como lo que ha dicho Alba, ¿no? Son muchas cosas que van cambiando y parece que un mes es una cosa y luego el año siguiente sale este boom y de repente se vuelve a redefinir el género, porque al final, ¿qué diferencia a una escritora de 40 años que escribe adolescentes y escribe lo que al final es una problemática, bueno, de adolescentes, y eso se considera literatura adulta, y luego una autora de 20 años que escribe también con esos protagonistas, pero sin embargo ya es juvenil directamente? Yo creo que a veces el límite se lo pone un poco desde fuera, de la perspectiva de quién está escribiendo en lugar de la historia. Y yo creo que al final la literatura juvenil está englobando a muchísimas cosas, está pues muchísimos temas sociales ahora, y es complicado. Yo creo que simplemente una categorización que se le pone también de cara pues al mercado, ¿no? Pues para las ventas o lo que sea, pero no tengo respuesta clara. Sí, es que realmente es muy complicado ahora mismo definir la literatura juvenil, porque realmente el público, como han dicho mis compañeras, es muy amplio. Sin embargo, yo sí creo que, por ejemplo, la literatura juvenil, creo que en los jóvenes se nota mucho más el cambio antes que en la literatura de ficción general. Y creo que quizá ese es un poco el matiz que yo podría encontrar. O sea, realmente, como han dicho, al final tienes que englobarlo en una especie de género que no llega a ser un género, simplemente es como un rango de edad que a veces es por el autor y a veces es por los personajes de esa novela. No tiene más. Ha dicho Alba que ella considera que todo el mundo con todos los rangos de edad lee literatura juvenil, que es cierto que el género tiene un gran alcance, pero si tuvierais que decir la edad demográfica del lector de juvenil, el arquetipo, esta media que no existe nunca, pero si tuvierais que decir el público objetivo, ¿en qué rango de edad lo pondríais? Es que yo lo considero un rango amplio. O sea, sí, puede ser muy amplio. Puede ser desde 10-90, ¿eh? Sí, o sea, desde los 15, 16 hasta 16. Los, yo qué sé, 40. Es que realmente... Vale, 16-40. O sea, los 40 años también son... O sea, somos gente joven. O sea, no tengo 40 años, tengo 29, pero yo no me considero... Vamos, estoy a un paso de los 30 y, sinceramente, aquí no tengo... No tengo 30 años.
años, entonces, a ver, yo voy a seguir leyendo juvenil porque realmente es algo que me sigue llenando mucho, porque encuentro temas que no veo fuera, o sea, me parece como mucho más innovador, entonces... Yo diría de los 14 hasta la tumba, o sea, sería como, se puede leer a todas las edades y luego además también los temas, al final la actualidad de mucha gente mayor que al final no está en las redes, no está viendo todo el movimiento que hay, ni ahora mismo pues cómo está todo a nivel social, entonces al final la literatura es una ventana que se abre a todos esos temas que no se llegan, hay gente que no llega a comprender del todo, pero al final si te haces a ello, los vas viendo, vas entendiendo esas otras perspectivas y al final van calando dentro y oye, siempre es bueno, ¿no? Tengas justo, la que tengas. Justo lo que se refería a Carol es a lo que me refería con lo de que encontramos ante los temas en juvenil, que quizá en la literatura de ficción para más adulta. Uh-huh. O sea, justo eso. ¿Ala? Yo es que más que con la edad, si te soy sincera, estoy interesada en otros tipos de sesgo, porque, por ejemplo, está demostrado que los adolescentes chicos les perdemos. Quiero decir, la middle grade se consume bastante más igualitariamente entre mujeres, o sea, entre niños y niñas o ya preadolescentes de mujeres y hombres, pero a los chicos les estamos perdiendo en la juvenil, ya cuando entramos en un rango de edad que va desde los 12 hasta los 18, les hemos perdido en algún momento. Y es como yo creo que casi todas las autoras de literatura juvenil de ahora podemos decir que el 90% del grueso de nuestros lectores son lectoras. Sí. Y a mí me obsesiona llegar a los lectores también, porque creo que hace falta y creo que también necesitan las historias. Y es como, ¿cómo te acercas a esa gente que en un principio parece que estamos perdiendo, vete tú a saber por qué? O también, pues obviamente, ese 35% que siempre dicen, entre 35 y 40, que siempre dicen que no tocan un libro. ¿Qué cabe? El rango de edad. Pero a ese 35-40% que no ha tocado un libro y que no se compra ni un libro al año de la población española, pues a lo mejor estamos fallando algo, no lo sé, probablemente haya que mirarlo desde el punto de vista del marketing, el punto de vista de la educación de este país, bueno, hay muchos aspectos, pero es que a mí me obsesiona pensar que realmente si queremos que todos los temas que vamos a tocar en esta charla, todo de lo que hablamos nosotras llegue al grueso de la población, hay un porcentaje al que nunca vamos a poder cambiar. Y eso es un problema para mí. Curiosamente, todas habéis puesto como el rango por debajo alrededor de los 15. En muchas ocasiones, cuando hablas con gente fuera del nicho de qué es literatura juvenil, te la ponen mucho más abajo, 12 y 16, 12 y 18. ¿Por qué creéis que tienen esta perspectiva los que ven el género desde fuera? O el metagénero, porque luego nos metemos de es realmente un género. Porque probablemente no la leen. Creo yo, vamos, o sea, yo creo que la temática es un poco más madura en ese sentido, o sea, si se tocan, depende de la novela, si se tocan temas como un poco más crudos y por eso yo subo el rango de edad, bajo mi punto de vista. Yo creo que también es una cuestión de, bueno, de marketing o de las librerías. Cuando vas a una librería, ves arriba el cartel y pone cómics infantil juvenil, libros infantil juvenil, y al final, cuando alguien va, de repente se encuentra que está ahí Kika Superbruja, que muy bien, por Kika, pero luego también abajo están otros libros que al final son otras temáticas que evidentemente suben el rango de edad, que las podría leer todo el mundo, pero ya está asociado ese prejuicio, ¿no?, de si esto está con los niños, lo van a tener que leer los niños. Entonces, al final, yo creo que también a la gente le tira un poco para atrás. Sí, vamos, o sea, 100% con Carolina, con el tema de las librerías y el aspecto comercial, porque realmente la middle grade es como una etiqueta que está muy asentada, que es de 8 a 12, y después sí. Lo que viene a continuación es juvenil, y ya lo dejan ahí en modo cajón desastre cuando, digamos, que hay muchas ramificaciones y hay otras etiquetas, porque en mercado anglosajón y demás se usan otras etiquetas más diferenciadas, la young adult, la new adult, no sé qué, y nosotros aquí no las usamos, metemos todo al cajón de la juvenil. Y después yo te diría que en este país la colección de Barco de Vapor ha hecho mucho daño. Quiero decir, estaba muy segmentada y la roja, que era la juvenil, era a partir de 12 años. Y ahí se nos ha quedado la definición porque lo tenemos aquí marcado, lo hemos consumido todos.
También es un hecho que muchas otras demográficas de lectores ven a la literatura juvenil como un poco por encima de lo que decíais vosotros, está como con Kika Superbruja, está como con el Banco de Vapor, entonces van a tratar solo estas temáticas. ¿Creéis que es desconocimiento o que simplemente les interesa que la literatura juvenil se quede ahí para que no llegue a ciertos sectores o para que no se eleve un poco más el discurso sobre la literatura juvenil? Es que hay miedo. Quiero decir, si tú estás introduciendo ciertos temas en tus libros, pues hay un sector de los colegios religiosos, yo vengo de un colegio súper conservador y súper religioso, pues hay libros que nunca llegarían a mi colegio, eso es así. Entonces hay miedo por ese lado y es un sector del público que has perdido y es un sector que además pues te compran los packs de todas las novelas para la clase, más la charla con el autor, más... Y claro, pues en esos sitios también hay que meter historias con un contenido que sea un poco más social, más humano, con más sensibilidad, pues es muy difícil entrar, hay que intentarlo. Yo creo que es desconocimiento y también esa parte de poder, ¿no? Al final yo tengo el control, pues puede ser un instituto, como puede ser pues eso en una librería, pues a ver qué libros colocamos y al final también es la persona la que decide si la opinión de esa persona es que lo juvenil tiene que quedarse en esa categoría y no lo van a ver porque, por desconocimiento, simplemente porque no le guste y no lee ese tipo de libros, no va a haber manera de llegar y eso es un público que objetivamente se pierde. Y yo creo que es una mezcla de las dos. Yo opino igual, es desconocimiento y realmente la juvenil, yo creo que desde siempre, es lo que ha dicho también Alba con todo lo del barco de vapor, o sea, como que se encasilla todo como mucho más infantil de lo que realmente es y por eso yo creo que se mira un poco por encima del hombro, igual que otros géneros que la gente como que baja un poco y también dice, no, yo es que leo esto en vez de leer esto. Dices, pues muy bien, pero sí, la juvenil yo creo es desconocimiento y tampoco querer dar el paso. Porque dentro de este desconocimiento, de este hipotético no lector de juvenil, ¿qué, cuando le preguntas de los libros de juvenil, ¿qué temáticas tratan? ¿Qué pensáis que diría que, de qué me hablan esos libros? De amor. ¿De amor? Sí. De amor, del instituto y... Pero con 12 años, porque recordemos que habéis dicho que se encasilla mucho en los 12 años del barco de vapor... También con Amor y el Instituto, con ese pensaría esas dos cosas, tendría esas dos ideas en la cabeza a la vez. Sí, o sea, yo básicamente Amor, Instituto, o sea, con 12 años también puedes leer sobre tus primeros amores, por supuesto. O sea, y vas creciendo, realmente viendo un montón de películas que son para mayores, así que puedes perfectamente leer una novela un poco más adulta. Yo creo que sí, bueno, a amor. Y a ver, también, pues ver la portada, pues a ver, portadas románticas, pues tú lo ves y pues la gente dirá en plan de, ay, qué asco, yo qué hago leyendo esto, me voy a leer otra cosa. Pero sí, yo creo que también es eso, o simplemente echar un vistazo y también da un poco de miedo, ¿no? Salirte de tu zona de confort. Entonces estás como muy absorbido por otros libros que lees o no quieres dar ese paso, pues yo creo que alguien piensa, a veces yo creo que ni piensan de lo que puede tratar, pero es simplemente no. Yo no consumo esto, ¿por qué debería empezar a consumir esto? Y entonces pasan. Yo creo lo mismo que tú. O sea, yo creo que tendría en la cabeza Crepúsculo y por otra parte el libro sobre bullying que te mandan en el colegio a escribir. Y creo que esos serían como los dos topicazos que tendría. Que a lo mejor ese libro sobre bullying es fantástico y a lo mejor una novela romántica es fantástica, pero como la etiqueta es tan fácil de echar, pues claro. ¿Y cuáles creéis que son las temáticas que les sorprendería muchísimo encontrar un libro de juvenil y emprender? Nunca me hubiera esperado que me hablaran de esto. Wow, pues muchísimas. O sea, sobre todo salud mental, que también es de lo que vamos a hablar. Me parece que muchas tocan. Tienen un trasfondo brutal en salud mental, construcción de personajes, aventuras increíbles, sagas tremendas con una fantasía desbordante. O sea, me parece que se pierden muchísimo simplemente por el hecho de tener el prejuicio de decir, no, yo no leo esto porque es que va sobre amor. Es como, no va sobre eso, solo sobre amor. O sea, hay muchas cosas más. Pero es el no querer ver más allá y no querer interesarse por ello. Sí, yo creo que, bueno, la temática de salud mental, evidentemente, es como lo que más tiro siempre. Pero también otras temáticas sociales y al final es que no se diferencia a ningún otro libro de adulta. O sea, tú lees un libro juvenil que es de fantasía y te cuentas un mundo igual de bien construido que cualquier otro libro.
Entonces, yo creo que nos esperan eso, que simplemente por el tema de ser juvenil, yo creo que en la cabeza tienen un poco la gente la idea preconcebida de esto lo ha escrito una persona muy joven, y muy inexperta, porque una persona joven tiene que ser inexperta a la hora de escribir. Entonces, yo creo que se esperan temáticas como muy sencillas y la gente está como obsesionada, o sea, que está bien, pero como de que todos los libros tienen que significar algo, todos los libros tienen que ser súper complejos, tienen que ser para lectores súper inteligentes. Y entonces están con esa idea y piensan que eso, que una persona que lo ha escrito, que sea joven, no va a tocar esos temas tan bien como puede ser un autor consagrado. Claro, es que lo puedes leer desde distintas maneras, pero si yo, por ejemplo, te digo que Divergente lo puedes ver como que tiene un mensaje que puede tirar a belicista en alguna de sus escenas, eso no se lo esperan encontrar en una distopía juvenil, pero es que está ahí. O si Steelheart, que es la saga de juvenil de Brandon Sanderson, tiene unas escenas armamentísticas que tienen mucho que ver con la ideología de Sanderson y que están ahí metidas como si fuera puro entretenimiento y que por eso cuelan también, pues claro, uno no se espera encontrarse esos temas en una saga de fantasía de young adult o de distopía. Ves que están ahí, porque cada vez que escribimos estamos metiendo un millón de cosas que realmente, bueno, nuestro subconsciente, nuestra herencia cultural, todo, las está metiendo en las historias y solo hay que sacarlas. Y muchas historias de literatura juvenil que incluso son pensadas para puro entretenimiento, que son, puedes sacar muchísimos temas que discutir o que ver, porque de toda historia se puede. Carolina, has dicho varias veces la frase de temáticas de carácter social. ¿Podrías ponernos algún ejemplo, explicarnos a qué te refieres con carácter social? Ah, pues salud mental. Es parece que sueles hablar de eso, lo siento. Salud mental, yo creo que al final temática social, pues la orientación, ¿no? Y luego orientación también, sexual, por ejemplo. Orientación sexual, luego temas también como de, bueno, el bullying también estaría englobado como salud mental, pero yo creo que serían así como los pilares más, o que ahora mismo se me están ocurriendo esos. Vosotros sois autoras, que incluís todas estas temáticas en vuestros libros. Si tuvierais que decirnos un par que vosotras habéis incluido para luego hablar un poco de ellos, un par de ejemplos que hayáis usado vosotras en vuestras novelas. ¿Salud mental? ¿Salud mental? Principalmente. ¿Salud mental de qué manera? Es decir, salud mental, por ejemplo, muy en La chica del corazón de agua hablo sobre depresión. Chica que pasa por una depresión y cómo lo supera. Vale, por básicamente. Ejemplo. Básicamente. Eso, y también, obviamente, hablo orientaciones sexuales diferentes, género, o sea, cambios sociales realmente, o sea, siempre vas a meter un poco del cambio que estás viviendo ahora, tanto social como política. O sea, creo que siempre va a haber como un resto en la novela. O sea, aunque no quieras, es tu realidad y va a estar ahí. Entonces, sí que, pues, no sé, al final eres tú diciendo, mira, esta es la novela, pero aparte, obviamente tiene el trasfondo que es mío, que soy yo. Entonces, no sé, es un poco, es en lo que yo creo y eso es de lo que yo escribo. Uh-huh. Pues bueno, me decís salud mental, que lo he vuelto a decir, pero así más en un acorde menor, por ejemplo, sí que trato la depresión, trato los TCAs, la ansiedad y al final también desde una perspectiva psicológica sana en el sentido de lo que es el proceso del tratamiento. Sin caer en el estigma, sin caer en la romantización y ver al final la dureza de lo que es pasar por esos trastornos, pero luego el momento en el que de todo se sale y un poco que de ese todo se sale, no se sale mágicamente. O sea, no aparece el amor de tu vida y de repente ya estás increíble y ya no estás triste y ya no tienes ganas de nada, ya solo quieres vivir y no es eso. Y es como ese paso de poco a poco de ir saliendo, de ir cogiendo las manos que te entiende la gente. Pero bueno, de cómo es ese proceso. Y luego también en Ayer Nosotros Hoy, por ejemplo, también me parece muy interesante como la crisis vital que viven también muchos adolescentes, que no solo es como la crisis de la gente pues, que está a los 40 o los 50, sino en la situación de un adolescente que va a empezar, por ejemplo, a la universidad y no sabe qué hacer con su vida, y no sabe si quiere seguir en casa, y no sabe dónde quiere ir, y cómo toda esa final desesperación te hace como quedarte estancado. Y como mucha gente le pasa que no tiene como ese camino, pero que al final tienes que tomarlo porque parece que si no lo tomas a una edad ya no va a haber un camino para ti. Y eso también me parece muy interesante de abordar. Yo es que repetiría. Entonces, por decir algo nuevo,
pero bueno, no ha salido publicado todavía, pero... como exclusiva, el exclusiva. Casi. Como el capitalismo nos jode a todos los que estamos aquí, o sea, la juventud de este país, y de luto, o sea, ¿perdón? Del luto, del luto, del miedo a la muerte y, bueno, todo ello creo que todavía es un tema que falta un poco por tocar en la Young Adult y estamos en ello. Incluso intentándoselo vender así a nuestro hipotético caballero de ya, pero la juvenil no sé qué, le diríamos, pero trata todos estos temas, yo os diría, ya, pero tenéis que tratar de forma superficial porque esto va para chavales, tampoco le dais, podéis dar tanta complejidad como una novela adulta. ¿Qué le diríais a esa persona? Que lea una novela, que lea una novela juvenil, por supuesto. O sea, cualquiera de las nuestras le sirve. No, pero sí que es cierto que, a ver, quien no quiere ver, obviamente no lo va a ver y por mucho que lo leas y ya partes con un prejuicio, no vas a cambiar porque eres así. Pero quien sí que le dé una oportunidad, sí que se va a encontrar que hay realmente obras maravillosas y que se va a sorprender y que va a seguir leyendo. Pero básicamente es que tampoco sé qué le diría. No quieres leerla, no lo leas, pero deja el resto y no. Pero le dirías que se pueden tratar con la misma profundidad sin ningún problema. Por supuesto. Problema. Sí, sí. Sí, yo sería como un vive y deja vivir. O sea, déjame leer lo que quiera, ¿sabes? Pero sí que yo creo que ahora está viviendo como mucha obsesión con no dejar a los niños o a los adolescentes crecer. O sea, como hay que proteger a los niños de todo y hay que protegerles de cosas que les están alejando al final de esa adolescencia y luego de la adultez. No pasa nada, o sea, hay que tener cuidado evidentemente porque a un niño igual de 10 años no le puedes poner a leer una historia en la que se habla de manera muy, muy explícita, por ejemplo, de la depresión o de suicidio. Esos son temas que habría que igual darles un poco más de espacio, ¿no? Pero sí que es importante abordarlos siempre de una manera temprana, ¿no? Y al final porque eso favorece las estrategias de prevención. Si tú a un niño, a medida que crece, escucha y sabe lo que es la depresión, lo tiene normalizado y lo tiene integrado, ese niño, cuando tenga igual 15, 16 años y se sienta mal, él va a saber pedir ayuda, porque sabe lo que le está pasando y no tiene eso de, como me pasó a mí, de tener que buscar en internet y esperar años hasta saber qué narices me estaba pasando. Y yo creo que sería un eso, si tú no quieres leer este libro, vale, pero no impidas que la gente que se quiera acercar y que al final lee también para formarse, ¿no? Y para tener esas herramientas, pues no les cortes las alas, por favor. Y es que creo que esa hipotética persona tendría un problema serio de no saber diferenciar forma de contenido, porque tú puedes tener una forma muy sencilla, muy asimilable por cualquier tipo de lector que esté en cualquier nivel o lo que sea, y en cambio el contenido puede ser muy profundo y puede tocar temas muy importantes y no tiene por qué, no es mi caso, a mí me gusta el barroco, pero realmente es así, o sea, no creo que por rebajar el nivel del lenguaje, rebajar la estructura narrativa y rebajar todos estos aspectos que a lo mejor complican un poco más que un lector que no está pues, tan acostumbrado a consumir pues, un tipo de obras literarias que son un poco más complejas, pues no pasa nada por rebajar todo esto si vas a llegar a ese lector y aparte le estás hablando de temas muy directos. Quiero decir, hay libros, pues estoy pensando en El árbol rojo de Soundtown, que es un libro que es una frase, es un libro para niños, pero trata de temas mentales muy serios, o sea, y es un libro muy infantil y no pasa nada, o sea, se puede perfectamente introducir al público en estos temas, de hecho, ojalá me hubieran introducido a mí en estos temas en su momento y no hay ningún problema, entonces simplemente creo que esa persona tiene, nuestro hipotético caballero del apocalipsis, tiene un pequeño problema entre forma y contenido, que no hay, no es lo mismo. Carolina ha tocado un tema muy curioso, que es que muchas veces editoriales o el sector editorial están muy en contra de incluir ciertas temáticas como bullying, como suicidio, como autolesiones en libros de literatura juvenil, porque parece que se lo enseñan, que parece que lo van a imitar. Por supuesto, tú has dicho lo de la prevención, pero ¿qué pensáis al respecto? Yo pues... es que estoy con Carolina, o sea, yo creo que nos pasa un poco a las tres igual, que si hubiésemos leído, hubiésemos sabido, hubiésemos tenido referentes sobre lo que nos pasó en su momento, habríamos encontrado una salida mucho más temprana. O sea, yo creo que la salud mental sigue estando muy, muy, muy estigmatizada
y simplemente partiendo de editoriales que intentan no hacer caso a eso, a que sean, a dejar que el lector sea, el escritor sea explícito. No sé, yo creo que cada novela tiene su nicho, tiene su público. Yo creo que hablar, o sea, realmente está demostrado que hablar sobre el suicidio, o sea, evita más suicidios que no hablar de ello. Entonces, ¿qué mal puede hacer si te lo estoy mostrando? O sea, simplemente es una realidad. No sé. Sí, es, al final es desinformación y el miedo. Yo creo que aquí lo que más toca es el miedo, porque la salud mental asusta y asusta muchísimo. O sea, pronunciar la palabra suicidio ya es como que estás en tensión y se te disparan todas las alarmas. Y es lo que decía Sonia, o sea, está demostrado que hablar de suicidio favorece la prevención. No se produce un efecto rebote que haga que la gente, por hablar del tema, vaya a suicidarse más. Y al final con la depresión, con ansiedad, ocurre lo mismo. Lo que no se puede es coger, echar una capa por encima y decir, pues mira, si no existe. Al final existe, y yo creo que ahora el sector editorial también se está dando cuenta de que al final también es un tema que, bueno, al final vende también, y la gente está muy, muy interesada, y ahora yo me encuentro muchísimos libros que hablan de salud mental, pero a cascoporro. O sea, están ahí y el público lo recibe y al público le gusta. Y al final también yo creo que con este tipo de lectura se pueden salvar también muchas vidas. Sí, yo creo que abre mucho los ojos este tipo de lectura. Tengo todo a ti. No, pero sí, o sea, abre mucho los ojos sobre todo a quien está pasando por un problema o a quien... alguien cercano está pasando por ello. Entonces, yo creo que me parece súper importante que existan libros que hablen de estos temas, y debería haber más libros que hablen de estos temas bien. Entonces... Es que como sociedad tenemos la tendencia natural a poner diques y avergonzarnos de nuestro propio dolor, sí, creo yo. Entonces, bueno, pues ya hay, partiendo de eso, desde el marketing, desde... un montón de actores comerciales que entran en juego en la cadena del libro, hay mucho miedo a ver estas, había, ya no tanto, a ver estas etiquetas en la contraportada de un libro, para que nos entendamos. Y después, o sea, a mí a veces me preocupa que el hablar de salud mental se convierta en una moda, porque eso hace que genera libros por encargo que a lo mejor no están bien escritos, o que a lo mejor no tienen la sensibilidad suficiente, o no son sinceros, sino que honestamente parasitan el dolor ajeno. Entonces, yo ahí sí que tengo, creo que hay lados oscuros de que se empiece a hablar cada vez más y estén cada vez más presentes en nuestro mercado, porque cuando se convierte en moda y en marketing siempre aparece un lado oscuro, pero bueno. Sí, yo creo que al final también, yo creo que todo el mundo puede escribir de salud mental, desde la experiencia o desde la información, pero que al final hay que informarse. O sea, está muy bien querer hablar de depresión, pero que tú hayas tenido esta experiencia a veces no vale, en el sentido de que tu experiencia es válida, es la tuya, pero si quieres representar una realidad, no puedes basarte solo en la que has vivido, sino que tienes que ir más allá. Y entonces hay veces que yo creo que hay gente que esa parte la tiene un poco más de, pues, asaltos. Y entonces luego eso al final también pues tiene su parte negativa. Voy a dejar a este hipotético caballero del que estamos hablando y ahora vuelvo a hablar yo como lector del género. Que es que al final, a la hora de la verdad, es el género que a lo mejor tiene más densidad de cómo trata estos problemas. Se encuentra muchísimo más en literatura juvenil que en literatura adulta, donde o es el punto central de una novela uno de estos temas y nada más, o se tratan de pasada porque al fin y al cabo es un thriller y no quiero meterme en otras cosas, o es una novela histórica y tampoco me voy a meter en otras cosas. ¿Por qué creéis que la literatura juvenil se da tanto a tratar absolutamente todo esto que hemos dicho? ¿Por qué se encuentra tantísimo de todo esto en literatura juvenil en concreto? Yo creo que los jóvenes intentan romper más el tabú en ese sentido. O sea, al final, intentas como... O sea, tú ves el cambio. O sea, yo lo he notado que precisamente de hace 5 años no había ni tantos libros sobre literatura juvenil que hable sobre salud mental, y ahora yo me voy encontrando cada vez más y cada vez mejor representado, porque sí que siempre ha habido pues que hablaban sobre la depresión o que hablaban sobre una chica que le hacían bullying y al final se acaba suicidando, pero mal. Trastornos, o sea, alimenticios, etc. Trastornos alimenticios también, como lo más típico, pero creo que sí, o sea, yo creo que como que nos atrevemos
nos atrevemos y ahora mismo... Dale, sí. ¿Está bien? Sí. Que nos atrevemos precisamente con esta temática y que le queremos dar luz porque realmente es algo que nos preocupa de verdad. Yo creo que es también cansancio de haber visto cómo se ha representado en la realidad durante todo este tiempo. O sea, yo estaba muy, muy cansada de leer libros de depresión y terminar el libro diciendo, esto no es que no sea depresión, es que no sé qué es. O sea, no sé qué estaba buscando aquí, amigo o amiga, pero esto no va bien. Y luego o sea, al final hace mucho daño porque favorece el estigma y al final te quedas con el tópico de que una persona deprimida siempre está triste, no disfruta de nada y no, o sea, no estás creando, al final estás hablando de una realidad que existe y no puedes simplemente relegarla a eso, al tópico que has escuchado toda la vida o que has estado leyendo toda la vida o que te ha vendido Hollywood toda la vida. Y creo que es eso, que la gente está cansada de que la ficción no esté representando bien al final este tipo de temas y que han dicho pues ahora me apetece tocarlos y me apetece hacerlo con conocimiento de causa. Es que la literatura juvenil tradicionalmente, yo tengo mis problemas con esto, pero tradicionalmente es verdad que por lo que más se define, y yo no diría que es por la edad, yo no diría ni siquiera que es por la edad de los protagonistas tampoco, yo diría que es por la búsqueda de identidad, o sea, por el aprendizaje. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de esta búsqueda de identidad y de aprendizaje, nosotras, como autoras, venimos de una generación en la cual algunos rasgos o algunas experiencias que hemos sufrido no estaban en las narraciones hegemónicas, o sea, no estaban en lo que leíamos realmente cuando estábamos empezando a leer. Y eso siempre es una fuente de sufrimiento, cuando te das cuenta de que tú tienes algo que no está reflejado ni en las películas, ni en los libros, ni en los videojuegos. Y entonces, ¿qué pasa? Todos esos temas los revisitas. Y los revisitas quizá desde un punto no tan natural, entre comillas, a veces un poco pues, desde la revancha, desde recuperar el tiempo perdido, desde que otros no pasen lo que yo he pasado. No es un punto de vista malo, honestamente, es el que necesita ahora esta generación y es el que estamos haciendo nosotras. Probablemente los que vengan detrás de nosotras y empiecen a hacer Young Adult y sean más jóvenes que nosotras en 10 años, lo harán de una forma con mucha más naturalidad. Espero, rezo. Pero yo creo que por eso, como esta nueva generación que está entrando, tiene tanto afán de tocar estos temas. Aparte de estos temas que casi pueden ser divulgativos de problemáticas que pueda tener el individuo, también, en parte por lo que hemos dicho antes, de que la etiqueta de juvenil es enorme y todo lo abarca, nos encontramos bajo esa misma estantería en el gran centro comercial, escenas sexuales explícitas, nos encontramos violencia explícita, nos encontramos prácticamente todas estas temáticas, que casi son más 18 o dos rombos, junto a, por seguir el ejemplo de antes, Kika Superbruja. ¿Por qué creéis que nos pasa esto? ¿Por solo la etiqueta de juvenil? ¿Porque no se presta la suficiente atención? ¿Porque a los de marketing les da igual? ¿Por qué creéis que pasa? Yo creo que es por lo que he dicho antes de que se sobreentiende que la juvenil va de amor. Entonces, es como el cajón desastre y ahí metes un poco, pues también un poco de erótica, un poco de tal, un poco de cual. Básicamente desinformación. Sí, también pues que se quieren ventas, ¿no? Y al final pues te da igual un poco, hay gente en verdad dentro del sector que pues te importa lo que estás publicando y te importa que eso esté bien tratado y te importa que haya pasado por un lector de sensibilidad o que tenga un trabajo detrás o que la persona que lo ha escrito sepa sobre ello y que no romantice ni fomente ideas tóxicas. Y otra parte, que a ver, a todo el mundo evidentemente le interesa vender, pero hay gente con más escrúpulos, otra con menos. Entonces, si te interesa venderlo, al final es una cosa que yo todavía estoy intentando entender, pues eso, ¿por qué la gente está como tan atraída por el amor tóxico, por ejemplo, y por esa idea de los celos y demás, cuando se puede hacer literatura juvenil romántica sin que estén estas ideas y se puede tener una relación complicada sin necesidad de entrar en tema de celos o de posesiones o de control? Pero al final, ahora mismo también, pues si vende, yo creo que también es un pensamiento de Ancha Castilla, pues vamos a ello, y si la gente los compra estando debajo de Kika, pues por algo será también.
yo creo que también tenemos el problema de que en la librería tenemos que contentar tanto a papás como a realmente quien nos está leyendo. Entonces hay libros que se hacen pensando más en que los padres se lo van a comprar a sus hijos que en lo que realmente quieren leer sus hijos, y eso es lo que hay porque son un consumidor más y obviamente cuentan para sumar a las cifras. Y también es verdad que, con perdón, pero se ha despreciado durante mucho tiempo el ocio de los, y sobre todo las, adolescentes, y lo que consumen, pues lo que respectivamente se dice, eso es para niñas de 12 o 14 años, hay algún problema, honestamente. Entonces, en este país tenemos un problema con ello y eso hace que muchas veces no se preste la suficiente atención desde ciertos sectores sobre lo que realmente están consumiendo o quieren consumir, pues gente de esa edad, que no pasa nada. ¿Y cuáles creéis que son las consecuencias de esta problemática de el padre o la madre le va a comprar a su hija un libro de juvenil porque ya se ha terminado Barco de Vapor y de repente le entrega un libro de juvenil anglosajona en el que en la página 32 tiene una escena de sexo explícito y en la 75 pues evisceran a alguien? ¿Cuáles creéis que son las problemáticas de que ocurra eso? Porque es lo que se ha dicho. Es que yo no veo tanto el problema en que pase eso. Es que estaba pensando lo mismo, digo, bueno, pues abre los ojos mucho antes. Y ya está. No, pero sí que es cierto, vivimos viendo en televisión esta clase de escenas y no las puedes leer. O sea, a los niños de 10 años que juegan a juegos súper violentos, o sea, ¿en serio les va a sorprender, no sé, una escena de sexo? No sé. O sea, creo que es... Desde pequeños vivimos con muchísimos estímulos de una edad mucho más madura y no pasa nada. O sea, al final uno se acostumbra a eso. Yo creo que es eso, lo de antes, que hay que dejar a los niños crecer en su debido tiempo. A ver, pueden leer, claro, también pues depende de la edad, también un niño de 10 años, pues a ver, lo ha visto en la tele, pero que tenga que leer pues ahí explícitamente, pues ahí ya no lo sé. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que opiniones. Ahí también, pero igual que con los videojuegos, es un poco más, es el padre al final que va a comprar ese libro, ese videojuego, quizá tendría que estar un poco más atento de qué clase de temática o interesarse por precisamente la literatura juvenil que va a leer su hija, si quiere, si no quiere tener estos sustos. También depende del contenido, en el sentido de que no es lo mismo una escena explícita y sexual, bien, en el sentido de que es que estén de acuerdo o que se utilicen medidas, claro, o que sea una cosa sana, a una escena pues estilo After. Entonces, claro, pero ahí el problema no es que la escena sea sexual, es que la escena es tóxica de cojones. No, claro. ¿Tú te regalas un libro sexual sano y bonito? Pues bueno, yo creo que ahí ya habría que estudiar. Pero ya cuando es tóxico y demás, no. Y hay que tener cuidado porque al final es eso, también acudes a los libros, ¿no?, buscando un poco esa parte de educación y de decir, pues para guiarme un poco, una persona que todavía no ha tenido aproximaciones a ese tema, pues al final la literatura es otra manera de aproximarte y de sentir lo que siente la protagonista y de verlo. Y claro, pues si tu primera aproximación es leerte la saga de After seguida, basado en una experiencia no personal, pues, pues al final pues tienes que sacarte luego esas ideas de la cabeza, porque no son buenas. Pero en parte lo que habéis dicho es, comparándolo con videojuegos o con cine, que en videojuegos y cine sí que hay unas guías de más 7, más 13, más 18, mientras que la única guía que tiene el consumidor en literatura juvenil es la estantería de literatura juvenil, donde ya hemos visto que hay de todo, porque todo entra. Ya, es que se tendría que hacer un buen trabajo por parte de marketing, por parte de contraportada, sí, por parte de todo lo que es la difusión, antes de realmente coger la novela, de realmente presentar lo que es esa novela, no intentar disfrazarla. Y una vez ahí, el lector decide, y decide totalmente informado. Debería ser algo así. O si no, también tienes a los libreros de confianza que pueden asesorarte. ¡Claro! No sé, me parece lo más obvio. ¿Y veis necesaria la necesidad de crear una etiqueta adicional, como puede haber en el mercado anglosajón, como puede ser middle grade, young adult, new adult, etcétera? ¿Veis que eso sería una posible solución? A mí me encanta la de crossover, que utilizan mogollón en el mercado anglosajón, pero me encanta. O sea, yo si hubiera esa etiqueta en España, todos mis libros iban allí, por eso la quiero. Entonces, pero no lo sé si es necesario.
Tengo un problema, por ejemplo, con un montón de libros de fantasía que muchas veces parece que si la autora es mujer van a la estantería juvenil, y si es un hombre van a la serie de adulto. Y es como, ¿qué me estás contando cuando es fantasía, misma edad de personajes, mismo de todo? O sea, no tiene ningún sentido. A veces la repartición que se hace en este país, honestamente, no tiene mucho sentido. Yo es que las etiquetas, la verdad, estas no las entiendo muy bien. es que yo no lo sé, o sea, porque yo voy a uno y digo, ah, pues yo diría que este es New Adult, y de repente es como, no, es que es yo un adult mezclado con no sé qué, o no, es que está directamente, está juvenil, o no lo sé, entonces no sé en qué se diferencia. Yo una vez llegué a pensar en que, ah, pues a lo mejor hay escenas de sexo, pues pasa New Adult. Luego leo un juvenil, hay escenas de sexo, y yo ya, pues me pierdo. Entonces no sabría decir, la verdad. Ya, yo también me he quedado un poco así porque tampoco es algo que me haya parado a meditar. Puede que algo pudiese arreglar, pero no sé si sería la solución. O sea, no sé si en el mercado español realmente esas etiquetas llegarían a tener... yo creo que no sería tan comercial en ese sentido. O sea, no llegaría a ser como en el mercado inglés, que sí que, vale, pues tienen su nicho. Aquí yo creo que costaría más. Vale, pues teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, no quiero dejar pasar la oportunidad de que el público haga preguntas a las tres maravillosas ponentes que tenemos. Entonces, bien, ya tenemos una aquí. Muchísimas gracias porque... Vale, dame un segundito que ahora te traigo un micrófono para que te escuche todo el mundo y se quede para la grabación. Bueno, era como una especie de pregunta-reflexión, pero respecto a esto me da la sensación de que más que... se considera como la literatura juvenil como si fuese un género, y entonces da toda esta cosa de decir, ya, pero es que trates de tema, entonces puede que sería más fácil decir, vale, pues dentro de la estantería, porque la de adulta es, no pone adulta, pone fantasía, pues dentro de fantasía al lado que estén los de fantasía juvenil. Y así de esta forma me da la sensación de que, si no, cuando tú vas a la librería, a no ser que ya seas un lector, ya sabes dónde tienes que buscar, se te queda perdido. Entonces va un padre, no sabe que le está comprando a su hijo, dice... bueno, tiene 14, pues esto tiene un poco de pinta ya un poco más crecido, bueno, todo. Y luego acaban leyendo After, que en mi época, en los 13-14, fueron 3 metros bajo el cielo. No, 3 metros sobre el cielo, bajo el cielo. Se toman bien. Bueno, entonces, claro, yo lo leía, todo el mundo lo estaba leyendo, era muy guay. Entonces te dices, no, sí, eso es súper romántico. Luego estás un poco más mayor y dices, hostia, pero porque he leído más cosas. Hay gente que se ha ido con eso. Entonces me da la sensación que no sé si estaríais de acuerdo de que se podría... enfocar más en eso, de dejar de decir la estantería de la juvenil y meterlo más como en las temáticas reales de lo que trata. Sí, sería como mejor solución que meter 50 etiquetas de edad que al final tampoco no te guía, porque dices, no, y tenga 17, ya no puedo leer de 16. Eso se me pasó, ¿no? Podría ser una solución, pero creo que comercialmente... O sea, como al final en juvenil metes como tantas cosas, no sería demasiado esfuerzo hacer ese trasvase. Bajo mi punto de vista, vaya. Sí, es que no sé. Es etiquetas divertidísima, de verdad. Es el único tema en el que no. Ay, no, pero igual porque yo soy librera, entonces más o menos sé cómo están las estanterías. Entonces es como pensando en plan de, vaya, es que sería un poco de bastante lío. Una solución inmediata igual sí que sería, pues, de la estantería infantil, pues que hubiera solo infantil y luego tener una parte que fuera como un pasillo ahí de juvenil, y dentro de eso de juvenil, pues fantasía, contemporánea. Dividirlo dentro de la juvenil, sí. Sí, separar infantil y juvenil yo creo que sería algo a tener en cuenta. No tengo ni idea. ¿Más preguntas? Ah, vale, ya está ahí fichada. Dos, además. Venga. Hola, chicas. Encantada de saludaros. Yo os voy a tirar un poquito de la lengua. Y, bueno, vuestras novelas se clasifican ahora mismo como juveniles, más o menos, ¿no? Y mi pregunta es si vosotras, como sus autoras, creéis que son realmente juveniles o si creéis que han acabado con esa etiqueta por cualquier otro motivo. Y ahí os dejo. Mira, yo te soy sincera, yo debuté con 17 años, entonces cuando debuté yo escribía lo que quería leer yo, o sea, debuté lo que quería leer una chica de 17 años, y obviamente debuté en juvenil. Y desde entonces vas creciendo y tu literatura, al menos la mía, va creciendo conmigo.
Y yo todavía estoy en la sección de juvenil porque todos mis contactos de editores siguen siendo de editoriales de juvenil. No tengo manera de salir ahí. Pero si no, no lo sé, es que no tengo ni idea. Por eso decía antes lo de crossover, porque es que me encanta la maldita etiqueta, ¿sabes? Porque realmente me solucionaría todos mis problemas. Pero sé que en algún momento, que ya me ha pasado, alguien va a leer una novela y me va a decir, esto no es juvenil realmente. Y hay una parte de mí que dice, es verdad, no es juvenil. Y hay otra parte que dice, ¿y por qué no? Entonces, estoy ahí dividida en una lucha interna siempre. Pero creo que está bien, o sea, creo que los buenos escritores realmente son los que no encajan en la etiqueta bien. O sea, los que no sabes muy bien cómo definirlos, por dónde pillarlos, los que te cuesta. Si no, creo que probablemente hayas corrido un gran riesgo de haber hecho un tópico más. Entonces, a mí me gusta intentar escapar tanto de etiquetas de género por temáticas, incluso a veces por forma, porque no saber si entre poesía o prosa pues hay un territorio medio que es muy bonito, por ejemplo, y también de la etiqueta de juvenil, pues incluso si voy a estar en la estantería juvenil, escapar de algunos tópicos o de algunas temáticas que se suponen más del género. Parece que es interesante. Yo opino igual que Alba, vamos. Creo, además, que es que escribo lo que quiero leer, entonces no me baso en, vale, como soy escritora de juvenil, tengo que escribir esto, no. O sea, yo escribo lo que quiero leer, entonces... que se me encasilla aquí, perfecto, muy bien, estupendo, sin ningún problema. ¿Que algún día estaré en otro sitio? Maravilloso, pero yo estoy conforme, o sea... Sí, lo que a mí me jode de eso es que a lo mejor hay lectores que les encantarían tus novelas, porque estoy segura de que les encantarían, que no van a ir a tus novelas por estar en cierta estantería. Y claro... te dan ganas de cambiar la etiqueta, pero luego dices, no, el problema está en la cabeza de esos lectores. Del pero resto, es que a la sí. vez me estoy cerrando puertas, entonces estás siempre en esa pelea. A mí es que me pasa que, por ejemplo, con un acorde menor, al final los protagonistas pues, son adolescentes, entonces ahí está la parte de mi cabeza que, claro, juvenil. Y luego de repente está el tema de los trastornos de salud mental que están muy heavymente representados, entonces digo, uy, esto igual no es tan juvenil, igual esto es como adulto. Adolescentes, salud mental. Entonces colapso y luego tengo Ayer nosotros hoy, que yo digo, pues esto será juvenil porque son dos chavalitos que están ahí pues enamorándose y luego de repente un día por internet veo que es yo un adulto y yo, ah, bueno. Entonces es como, no lo sé qué sería bueno, qué sería malo. Yo creo que ganas unas cosas y pierdes otras, pero al final yo me quedo eso con lo que ha dicho Alba, que a mí me gusta esto de escribir y de decir, me están leyendo gente adolescente y me está leyendo gente adulta y les está gustando. Entonces, pues algo estaré haciendo bien. Pues última pregunta, porque ya se nos está yendo el reloj. Nos queda un poquito aún, así que la pregunta puede ser bien y se puede responder con calma. Vale, hola. En realidad está un poco relacionado con la pregunta de María, porque una cosa que hemos comentado antes me ha hecho recordar a alguien que dijo en su momento por Twitter... que si el nombre de viento de Patrick Rothfuss, la protagonista, fuera una chica, estaría automáticamente clasificado como juvenil y no habría salido de esa estantería, sería un bombazo, pero juvenil al fin y al cabo. Entonces, mi pregunta es, vosotras como autoras y muchas veces escribiendo pues, con protagonistas mujeres, ¿cómo creéis que tenemos que romper esa barrera y decir, bueno, ya basta de infantilizarnos, tanto si es juvenil como si no es juvenil? O sea, el hecho de que como autoras se nos infantilice y de que se infantilice nuestra forma de abordar ciertos temas y el público al que podemos llegar, porque es que al fin y al cabo también es infantilizar al público al que podemos dirigir nuestras obras. Entonces, que ¿cómo creéis que podemos romper esa barrera y que dejen de etiquetarnos en juvenil cuando es adulta y al revés, ¿no? Eso es bastante complicado, porque realmente si... Es que muchos señoros... claro, es que si no quieren cambiar, yo creo que esto va a ir cambiando conforme esta generación vaya creciendo. No va a ser algo que, primero, que no va a ser de la noche a la mañana, porque no, básicamente, pero no es tampoco algo que tengamos que estar nosotras diciendo, es que no, o sea, esto, la generación va a ir creciendo, o sea, y vamos a llegar a ese punto. Vamos a tardar un poco más, pero básicamente, como he dicho, si no, ahora mismo esta gente no quiere cambiar y no lo van a hacer, entonces
Sí, yo creo que al final es un cambio estructural que tiene que ser poco a poco y que al final la mejor pelea que podemos hacer nosotras es seguir escribiendo. Es que al final nuestra responsabilidad como autoras es escribir la mejor historia posible. No tenemos otra. Quiero decir, no tenemos por qué estar justificándonos todo el rato por estar haciendo juvenil, no tenemos por qué estar intentando convencer a lectores que jamás van a querer acercarse a nuestras historias, de que por favor las lean, por favor sí, que de verdad que son buenas, que de verdad que cumplen vuestros estándares. Yo, honestamente, paso de esa mierda. Entonces, creo que no, es que no tenemos esa responsabilidad. Yo tengo que hacer una buena historia, eso es lo único que importa. Yo lo que sí le digo a... Tú fuiste alumna mía. pues eso, a gente que está empezando o demás, es defiende tu trabajo y tu historia todo lo que puedas. De hecho, defiéndelo como si fueras un señor. O sea, porque es verdad, porque nosotras estamos siempre con miedo, contactando a editores, contactando a lectores, no sé qué, estamos siempre un poco por debajo y estamos siempre pensando que a lo mejor nuestras historias no cumplen el estandarte para estar en no sé qué concurso, en no sé qué editorial, en no sé qué qué, y en cambio hay un hombre que se está creyendo la hostia y a lo mejor es mediocre, pero que sí se cree con el derecho y nosotras tenemos que hacer ese ejercicio, es lo único que nos debemos, pero no al resto, nos lo debemos a nosotras. Hacer ese ejercicio de realmente creérnoslo y realmente defender nuestro trabajo con uñas y dientes, por mucho que por ser mujer nos van a llevar muchísimo más rápido engreídas, cualquier tipo de historia nos la van a llamar mucho más rápido, mira esta niñata que se ha creído, lo que sea, pero hay que defenderlo así, yo creo que es importante y que poco a poco, eso es lo único que a lo mejor diría responsabilidad, pero ni siquiera la digo con el lector o con el mercado, yo creo que es una responsabilidad que nos tenemos a nosotras, ya está. Bueno, pues antes de despedir la charla, le voy a pedir a mi compañera que empiece con los sorteos de los maravillosos packs que tan gratamente y de forma tan generosa nos mandan todas las editoriales para que además de venir a disfrutar de estas maravillosas charlas, pues os llevéis algún regalito y gracias a ellas, pues estas charlas pues tienen un poquito más de premio. Dale. Vale, os recuerdo que voy a decir 6 números, no os vais a levantar ahora, levantáis la mano para que yo sepa que estáis aquí y mientras que el resto de personas desalojan el pabellón, venís a recoger vuestro premio. Queremos agradecer a las editoriales Insólita, Fandom Books, Titania, Puck, SM, Maeva y Oz por cedernos los ejemplares para este sorteo. El primer pack incluye 2 libros de Alba Quintas, La voz de plata y La memoria del errante, y se lo lleva el número 298. Lleva el 280. 04, 301. 301.